¡Ey! ¿Qué pasó, lagartijos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hacer ya el video para la edición de las próximas semanas. Ayer hicimos el primer en vivo de niños profesionistas. Niños hoy, profesionistas mañana, fue el en vivo que hicimos ayer. Entonces ahorita esta es la entrada, va a empezar a las 12, ya está empezando a llegar la gente. Y este va a ser el video, el profe hoy, profesionistas mañana. Así es que este es el inicio del video y vamos a ver qué pasa ahí adentro. Ahorita los veo. Bye. Estamos viendo cómo hacen la recepción aquí en este evento, el control de las pulseras para que reciban sus regalos. Aquí en esta pulserita va marcado el club en donde les van a entregar su regalo. Van a buscar este loguito en alguna de las carpas. Tiene una R de regalo, una D de dulce y una P de pastel. Van a buscar dónde están los logos y ustedes las van a entrar. Ahí para entregárselos, ¿ok? ¡Feliz Día del Niño! ¡Bienvenidos! Bien. Y así nos puede explicar cómo están haciendo la recepción de los niños. Sí, miren, tenemos las pulseras, están marcadas por clubes, entonces cada una tiene su loguito. Los niños van a identificar el logo que está marcado en la pulsera que les está correspondiendo y ahí van a recoger su regalo. Ahí tiene marcado el regalo, el dulce y el pastel. Tenemos diferentes cartulinas con los nombres para que ellos los vayan recogiendo. Muy bien, ok, pues así estamos haciendo la recepción de todos los niños que van entrando a este evento. Y seguimos informando. Bye. Bien, y estamos aquí con el grupo de los... Estoy, aquí están, mira, las muchachonas que están viendo, que son las personas que van a platicar y ellos van a poner a prueba los, las medidas de prevención de accidentes, ¿verdad? Bueno, esta actividad nosotros la realizamos los días sábados. Ajá. Los niños se preparan para ser primero respondientes. Sí. Y ellos trajeron a presentar tres temas. Ok. Paramédicos. Y... ¿Quién es? Protección Civil. Eso. Muy bien. Eso está conformado con el 911 en sí, el 911. Son las personas que conforman el 911. Ok. Las que están integrando en lo que es, las que están integradas en el CEN. Ahora sí. Accidentes. Pueden llamar en caso de un asalto, accidente o incendio. Ok. En esos casos se llama al 911. Ok. ¿Y luego qué sigue? Congestión alcohólica. Congestión alcohólica. Intoxicación por drogas. Atragantamiento, hablar de un teléfono público. Importante, no hacer bromas al 911. Ok, esto es muy importante para que no se vayan con la finta y después no les crean o retrasan la acción. Ok, bien. Y aquí estamos con el grupo de heridas y hemorragias y vamos a ver qué nos pueden platicar sobre esto. ¿Cómo están? Bien, ¿y
A ver, ¿quién me puede empezar a hablar sobre heridas y hemorragias? Aquí vamos a hacer un paneo aquí. Vean, ¿cómo están? Okay. Que el objeto se mueva lo mínimo posible y la cortante, que en este caso se podría, si la herida es muy grande, se podría usar un torniquete. Ok. Lo que no tenemos que hacer a la abrasiva es frotar la herida para limpiarla. No le tenemos que echar café, no le tenemos que poner cebolla, no la tenemos que limpiar con jabones aromáticos porque les hace daño aquí. No tenemos. Perfecto, ¿cómo se coloca la gasa? Así, no, si sigue saliendo sangre, ponemos otra encima hasta que deje de salir. Ok, perfecto. Bueno, pues ese es lo que tenemos que hablar. Aquí tenemos un maniquí. ¿Este sobre qué nos habla? Esta es una visceración. Un paño húmedo que esté limpio. Lo vamos a poner encima. Tenemos que humedecer. El paño lo ponemos encima así, no tenemos que poner algodón, no tenemos que poner gasas porque se le puede quedar adentro. Ok. El paño tiene que estar limpio y húmedo. Ok, perfecto. ¿La bala? Es una herida de bala, ahí el tórax. ¿Qué vamos a hacer con una herida de tórax? Ok, en una parte. Y la otra aquí. ¿Este paciente lo podemos dejar en la casa? No. ¿Este paciente lo puedo dejar en mi casa? Sí, ¿verdad? ¿Este paciente lo puedo dejar en mi casa? No. ¿Este paciente lo puedo dejar en mi casa? No. ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente al hospital. Bueno, pues muchísimas gracias por esta explicación muy completa. Y vamos a darles un aplauso, por favor, a los niños. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y aquí podemos ver que están los muñecos para dar la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Si el paciente está inconsciente, tenemos que decir, señor, señor, se encuentra bien, no responde. Vamos a ver cómo se da el RCP. Último, último. 8. Pulso se para, si no se sigue haciendo la compresión. Hasta que llegue qué? La ambulancia. Hasta que llegue la ambulancia o la... Que traiga qué? Bien. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a estos niños. Muy bien. Con eso terminamos esta parte de RCP y nos vemos ahorita. Bye. Y también están practicando el voleibol. Bien, y aquí estamos grabando la entrega de una pañoleta de las guías de México. Y es cómo entregan su reconocimiento para que sean parte y un grado más de su agrupamiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laila, pertenezco a la Asociación de Guías de México. Ajá. En este momento estoy haciendo la entrega de una pañoleta amarilla a mi compañera Farah. Quiere decir que ella pasa a otra etapa como cadete. Ajá. Para poder estar al frente de las niñas. Bueno, en este momento nos encontramos con las girasoles, las haditas, las guías intermedias, las guías, las mayores. Y pues en este caso ella es cadete y aquí mi compañera Erian también. Ok, hola. Bueno, in-
iniciamos a partir de los 4 años, las niñas de 4 años en adelante, no hay un límite de edad, y pues están separadas por categorías que son sus edades. Responsabilidad, pues entrega, de girasoles, que es un compromiso que tú haces con la rama. Bien, así hace la entrega de un grado para estos niños que son días de México. Bien, y aquí estoy con el integrante de Contacto Salvaje. Y tenemos dos halcones, ¿son halcones, verdad? Aguilillas. Y nos va a explicar cuál es el fin, cuál es su objetivo y qué es lo que están haciendo aquí en este evento. Adelante. Hola, muchas gracias. Soy Iván Reynoso y soy de Biología. Soy el integrante de Contacto Salvaje California. Somos un centro de conservación, de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre. Prestamos servicios para control de plagas, para dar pláticas de educación ambiental. Todo esto para sustentar el refugio que pues, no tenemos apoyo directamente del gobierno, pero nos sentamos nosotros mismos pues, para ayudar a la fauna, para que las más personas se den cuenta de los animales que nos vivimos y la importancia que tienen, para que pues, si los ven, pues, no nos ataquen, no se lleven desde la comunidad natural y pues todo pueda seguir bien. Pues, es bonito, es un macho, y de Javis y es una hembra, se llama Susi. Bueno, pues aquí estamos, ya sabemos cuál es el fin de Contacto Salvaje, preservar y conservar a estos aves, dentro de las aves. Vida silvestre. Así es que muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias y aquí seguimos. Bien, y aquí estamos con dos especímenes que se llaman Boa Rossi y la otra Rey de California. Hay una peculiaridad con estas serpientes, dicen que ayudan a conservar el equilibrio, ¿verdad? Sí, exactamente, la sobrepoblación de otras especies como roedores, y también ella nos ayuda a la sobrepoblación de otro tipo de serpientes, ya que se alimenta de serpientes. ¿Se alimenta de serpientes de la cascabel? También se puede alimentar de la cascabel. Ok, ¿y son inofensivas? Son totalmente inofensivas. Para que la gente que las vea no las vaya a matar, sino que las lleve a algún lugar más. Pues pueden llamar al 911 y de ahí pues ellos llaman a que se puede hacer cargo. También nosotros hacemos ese servicio, ayudamos al 911 para poder conservar ya sea serpientes de cascabel o ese tipo de serpientes. Pueden llamar al 911 y ellos se encargan de llamarnos. Perfecto, pues ya sabemos un poquito más sobre estas serpientes que sirven para equilibrar el ecosistema de nuestro país. Y seguimos informando. Bye. Aquí estamos viendo también cómo los bomberos hacen su exposición de todas las compartimientos, de todo lo que conlleva a apagar un incendio y lo que tienen de herramientas para este fin. Vean, llaves, conos, llaves de seguridad, extinguidores. Estamos un poquito en el adiestramiento del equipo que utilizan los bomberos para apagar un incendio. Está la cabina. Con el equipo
Con estas últimas escenas vamos a terminar esta segunda parte del video del día de El Niño. Se hizo muy extenso este video porque hay muchas cosas muy importantes que tenemos que ver y que aclarar, ya que tenemos que ver todavía la demostración de los perros y un baile que hicieron con una coreografía al final de este video. Por esa razón, vamos a tener que hacer una tercera parte. Espero que se queden al final de esta gama de videos, que por primera vez es con tercera parte. Así es que vamos a ver la tercera parte enseguida. Nos vemos en el siguiente video, parte 3. Bye. Lagartijos, este es el final. Nos vemos el siguiente capítulo. Así es que cuídense y ahí estamos. Bye.